Hola amigos de Virtualízate y de Guapa Televisión, tengo aquí en mis manos este protector de voltaje o surge protector, ¿verdad? Que hablamos hoy en Guapa, es muy sencillo. Este específicamente es para la nevera, así que vamos a conectarlo aquí para que usted tenga una idea de cómo funciona. Él en este caso tiene lo que se llama el safety cycle o ciclo seguro, lo que asegura de que la energía que va a pasar esté estable. Hasta que no esté verde, él no está pasando electricidad. Y yo tengo pequeña extensión, este pequeño cable, que cuando yo lo conecto y hay energía, él parpadea anaranjado. Así que nada, simplemente esto es para la parte de prueba. Significa que en este momento aquí sí hay electricidad, ¿okay? Así que digamos que se fue la luz, él va a esperar hasta 4 minutos. En este momento no hay electricidad, él está esperando por el ciclo que regrese la luz, o más bien no es que regrese la luz, en realidad está esperando a que se estabilice la luz correctamente, hacerlo de forma correcta, ¿okay? Así que vamos a esperar. Está color verde, lo que significa es que ya todo está bien y él va a dejar pasar la electricidad sin ningún tipo de problema. Así que resumiendo, él cuando se va la luz, digamos que en este caso yo lo despego, pues, simulando que se fue la luz, ahí se fue la luz, digamos que hubo un bajón de luz ahí un momento, un bajón de luz, lo conecto nuevamente, él va a ponerse amarillo, va a esperar aproximadamente 4 minutos, entre 3 a 4 minutos, lo que se estabiliza todo el sistema de electricidad y luego va a dejar pasar la energía. Se supone o es recomendable que usted tenga un solo equipo por cada protector o surge protector, protector de voltaje, ¿ok? Estoy dejándole el link de este producto aquí en el video para que usted lo pueda comprar si así lo desea.